Al campeón le vamos a dar entrega de uno de sus premios. Este premio de campeón del piloto de cEDH, Iván Colpe, que me decimase. Como campeón, ya lo logramos. Bueno, a ver, bueno, tus comentarios sobre el torneo, sobre las partidas, cómo lo viviste, qué es lo que más te costó en este torneo cEDH. Escucha, a ver, ¿por dónde partir? Bueno, lo primero que nada, en un principio cuando se anunció que se iba a hacer un torneo cEDH no me imaginé que íbamos a ser tantas personas. Somos 48 personas, con excepción de dos, pero se llenó muy rápido y de hecho también encuentro brutal que muchas personas que no pudieron asistir solo por la fecha, o sea, podría haber habido más gente de haber espacio. Ahora respecto a las mesas que hubieron, creo que acá en Chile al menos hay un potencial en términos de la gente que juega cEDH bastante grande. Creo que en algunas circunstancias incluso diría que el nivel de juego a veces supera un poco el de algunos que se ven en Norteamérica. No veo mucho de Europa, así que no comento. Sí falta que haya más eventos así para que la gente pueda ir a experimentar el gameplay, digamos, y empezar a entender ciertas interacciones e iniciativas que hay que tomar durante las partidas para poder tratar de ganar. Por ejemplo, saber leer situaciones, si alguien está enderezado, no tirar el combo a la luz y sabiendo que se ha contrarrestado, jugar un poco más paciente. Creo que entre la comunidad de cEDH que existe acá podemos ir ayudándonos el uno al otro a empezar a corregir algunos errores que hacemos en las jugadas y así las partidas van a ser cada vez más amenas y eso, súper entretenido en realidad. Yo lo pasé muy bien. Buenísimo. Y espero que los demás también. Sí, muchas felicidades. Ahora vamos a seguir con los premios. Como corresponde. Así que, thank you very much.